¿Cómo crece? De las raíces. Tú pones, por ejemplo, este lo cortas, lo dejo ahí, y este se pega, echa raíz, así como acabe. ¿Así? Y después amarra a los árboles. Este es un agua muy buena. Ahí está. Este es un gusano. Puedes comer. Sí. You don't want to try one? Oh, it's muy grande. Dame. Ahí está. ¿No quieres comerlo? You don't want to eat it? El insecto es de aquí la carne. It's like so cheesy. I'm sorry eating this. No. Es como queso. Es como queso. Ve las pruebas. It's like milk. It tastes like coconut. Chapaja. Este se llama chapaja y la cosa se llama suri. Puede ser una fruta y no pone huevos el insecto, sino no. Es natural de las cosas de acá. ¿Pero cómo llegan los huevos en el inicio? No llegan, o sea, no hay que insectos que ponen los huevos, sino no. Más bien es natural. Sí. Y después se hace el agujero y un insecto se va viejo, se pega ahí y ahí muere. Y de las patas crecen estos. Un insecto va por ahí y muere. Sí, un insecto va por ahí y puede pegar. Uno en un árbol. En un árbol ahí muere. Entonces del insecto proviene estas cuerdas, las dianas. ¿En serio? Claro. ¿Es de dónde sale el diana? De dónde salen las dianas. En frito, muy bien este. ¿Sí? Sí. ¿Pero no te hace daño? No te hace daño. Pero cruda, no te hace daño. No, puedes comer uno, dos o tres, no te hace daño. Más sí. Porque esto tiene el aceite, vas a ver, es casi puro aceite. Con esta mesa se puede pescar. Ok. ¿Cómo otro entonces? Mira, le rompo adentro, es puro aceite, ve. Es puro aceite, pura grasa. Lo lavas, lo pones a la parrilla o así nomás. Lo puedes poner en una olla, lo tuestas, puf, muy bien. ¿Ah, sí? Con arroz. Chamara. Bueno, sí. Dame otra. Sí. Recuerdo que esto, que tiene 900 años, casi 1000 años, ¿ya? Eso ¿sí? Vamos a ver, puede ser mañana. Qué bien. 1000 años es otro.